llenó festivales y clubes. Fue número uno en la lista de éxitos con apenas 23 años. Él mezcló el country con la música electrónica. Aunque pocos lo conozcan por su verdadero nombre, Timbaland Lynn, todos lo recordarán como Avicii. Ese apodo lo escogió después de que un amigo le dijo que así era llamado el nivel más bajo del infierno budista, y desde entonces lo usó en su red social MySpace. Él vino desde abajo, trabajando en las redes sociales, ganándose el corazón del público y llegando al éxito por mérito propio. Pero este joven DJ sueco murió a los 28 años. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Aunque desde el 2016 ya se había retirado del mundo de la música. Todo porque la vida nocturna y el alcohol le habían pasado la factura. En 2012 sufrió una pancreatitis aguda y al año siguiente los doctores le recomendaron extirparse la vesícula biliar. Decidió no hacerlo para no cancelar sus compromisos, aunque sí dejó de beber. Pero en 2014 volvió a ser hospitalizado con fuertes dolores abdominales. La vesícula se le había inflamado y su apéndice había reventado. Nunca pudo recuperarse bien. Por eso en los años siguientes canceló muchos conciertos, hasta que al final tuvo que dejar la música por la salud. En su historia, ya había hecho explotar la lista de ventas con temas como Wake Me Up. Hey Brother. Hey Brother, there's an endless road to rediscover. O Levels. Fue DJ en los mejores eventos, como la boda del príncipe Carlos de Suecia y Sofía Cristina. Además, actuó en festivales y clubes, siempre logrando un gran éxito por su gran calidad, además que se hacía vibrar al público. Hoy será recordado como uno de los mejores DJs de la música electrónica. Pero esto también nos enseña a que siempre la vida nos cobra la factura. Descansa en paz, Avicii.